Muy buenas tardes. Bienvenidos a Living Urbano Tango Contemporáneo. Donde, bueno, hoy vamos a continuar con esta serie de homenajes a los 100 años del maestro Astro Piazzolla. Por supuesto, le doy la bienvenida a mi amigo Carlos Artime. Hola, buenas tardes. Esperando un programa, como siempre, de primera, con la música de Astor, no puede ser de otra manera. Exactamente. Y le vamos a dar, vamos a seguir, mejor dicho, con la continuidad de la historia de la obra de Astor. Y a partir de hoy vamos a hablar desde el año 64 en adelante. ¿Sí? Por supuesto. Como siempre, hay mucho material. Hay muchísimo material. Y que en la década del 60, como lo hemos planteado en el programa anterior, hay que dividirla en tres partes. Hoy no la vamos a poder terminar. Ya viendo todo el material que tenemos preparado, es imposible, al menos abarcando nuestras 2 horas de programa. Pero mejor, así nos da el margen para la siguiente semana darle un plus adicional. Carlos, vamos a dar nuestras líneas de comunicación. Living Urbano Tango Contemporáneo, nuestra página en Facebook. Un mail, livingurbanotango@gmail.com. Nuestro teléfono, si quieren comunicarse y mandarnos algún WhatsApp, es el 11-6582-9788. Y además, por supuesto, nuestra página YouTube, Living Urbano Tango Oficial. Comenzando con la parte musical, vamos a enfocarnos en el disco 20 años de vanguardia, donde hay un resumen de sus primeros 20 años como director, ¿no es así? Sí, sí, es un, podríamos decir que es un picadito de los distintos conjuntos, y entonces si alguien que no entiende o no le ha dado bolilla nunca a Piazzolla, quiere entrar en este mundo, acá tiene para, por lo menos para de esos primeros 20 años, escuchar cómo sonaban cada uno de los conjuntos que fue cambiando. Enfocamos en la orquesta del 46. Astor graba 2 temas. Uno de ellos es Orgullo Criollo. Un día estaba con Víctor en el auto y digo, mira lo que voy a poner, Víctor. Y me cuenta esto. Dice, en esta grabación estaba en el estudio, las pocas veces, porque viste que Víctor no era una persona de ir a... Uno imagina que estuvo 40 años al lado de Astor y estuvo en todos los ensayos, en todas las grabaciones, y no era tan así. Pero en esta oportunidad sí estuvo, y dice que Astor se había ido a tomar un café, y él se quedó con los músicos. Me imagino volviendo los locos. Pero los violinistas no le encontraban la vuelta, no encontraba el aceite para hacer exactamente el sonido de la orquesta del 46. Dice que él se los empezó a marcar, como a dirigirlo. Y cuando llegó Piazzolla, te imaginas la expresión de Astor, ¿no? Mirá el... No, podemos dejarlo ahí. Pero los ordenó. Así que cuando después Astor vino para hacer la grabación, realmente funcionó muy bien. Que era increíble el oído que tenía para recordar los arreglos de cualquiera de los tangos que había grabado Astor y detalles, ¿no? De que ahora viene esto, ahora viene el violín, después viene el solo de esto. Era una cosa increíble. Yo no sé si hay mucha gente que pueda hacer ese tipo de cosas. Imagínate que lo hizo hasta último momento, y acá estamos hablando año 64. Si tenía la memoria esa hoy... Lo decía con nosotros en los programas, cuando de repente te decía, ahora vas a ver que ahora viene esto y esto, ta, 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 y lo que él te decía después vos lo escuchabas. Exactamente. Y acá, bueno, ustedes en el video que le vamos a armar para que disfruten de Orgullo Criollo, van a ver a los 4 bandoneonistas que estuvieron en ese momento, que son Astor como primero, Leopoldo Federico, Ernesto Baffa y Abelardo Alfonsín, y un resumen de los músicos que estuvieron en la orquesta. De los maestros Julio De Caro y Pedro Laurens, Orgullo Criollo. Thank you.
Orgullo Criollo con la orquesta del 46, por supuesto, en el año 64. ¿Qué otro conjunto marcó esta etapa, Carlos? Y la gran orquesta de cuerdas, bandoneón solista y orquesta de cuerdas, donde se juntaron músicos de primer nivel. Digamos brevemente que Osvaldo Manzi en el piano, Antonio Agri y Hugo Baragli, dos de los principales violines, Bragato, López Echeverría en el cello, el gran Quicho y Oscar López Ruiz en la guitarra eléctrica. No hace falta aclarar que estaba Astor, bandoneón, dirección, arreglos y demás. Y de esta formación también grabó un par de temas y nosotros vamos a escuchar Imperial. Thank you.
Imperial, del maestro Astor Piazzolla con la Orquesta de Cuerdas. Y ahora viene una formación no convencional, a pesar de que era el quinteto. ¿Y por qué es esto, Carlos? Porque tenemos el tema que se llama bandoneón, guitarra y bajo. O sea, Astor, pero con formación de trío. Por supuesto, López Ruiz en la guitarra y en el bajo, el gran Quicho. Bandoneón, guitarra y bajo. Como nos comentaste recién, Quicho Díaz, Oscar López Ruiz y el propio Astor. Y a pesar de que era un trío, parece mucho más, muy típico de Astor, ¿no? ¿No es así, Carlos? Sí, una capacidad para hacer arreglo. A veces con... Mira, en la prueba, ¿sabes cuál es? El quinteto. Vos escuchás el quinteto, cualquier tema del quinteto de Astor, y después escuchás cualquier otro quinteto y te das cuenta de la diferencia. Los arreglos de Astor siempre parece que fueran más músicos. Es cierto eso. Y ahora sí, vamos con el quinteto completo en este disco. Y este es un poco un homenaje a nosotros mismos que nos vamos a hacer.
porque es el tema que usamos durante las primeras 6 temporadas, que es contemporáneo. Que Sí. empezamos a armar el programa con Víctor, yo tenía en la cabeza un tema para poner de cortina. Y me dice Víctor, no, contemporáneo. Vos haceme caso. Le hice caso. Y valió la pena, ¿eh? Eso nos marcó. Y este año, bueno, cambiamos como cambiamos digamos, de emisora, cambiamos de formato. Bueno, ahora utilizamos Violentango. Pero durante los primeros 6 años. Osvaldo, Sí, decime. recordemos a la gente que aparte de Astro en este quinteto estaba Osvaldo Manzi, Antonio Agri, Oscar López Ruiz y seguía Quicho Díaz en el contrabajo. Entonces vamos a disfrutarlo no como cortina del programa, sino el tema completo, contemporáneo. Contemporáneo del maestro Astor Piazzolla por su propio quinteto. Y acá, como tema de cierre, vamos a disfrutar nuevamente del Octeto Buenos Aires, pero con un tema que Astor en su momento no grabó. ¿No es así? Sí, yo tengo entendido que no se grabó por la extensión del tema. En ese momento se grababa en long play y parece ser que esa fue la razón, porque realmente es un tema muy, muy lindo, ¿no? Muy importante. Y digamos también que esta formación del octeto rememora el octeto original y la formación en este caso es, por supuesto, Astor en bandoneón, arreglos y dirección. Leopoldo Federico Bandoneón, Atilio Stampone Piano, el maravilloso dúo de Enrique Mario Franchini y Hugo Baralist en los violines, José Bragato en el cello, Horacio Malvicino en la guitarra, y acá viene un cambio importante, que es el ingreso de Quicho Díaz en lugar de Juan Vasallo, que era el que mayormente había estado en la formación original. Entonces disfrutemos de Tango Ballet.
ballet por el Octeto Buenos Aires. Con esto cerramos este disco 20 años de vanguardia. Y nos trasladamos, podría decirse, a Nueva York, Carlitos, con el Philharmonic Hall. Sí. Que todos suponen que este disco realmente se grabó en Estados Unidos. Y no es así. Se grabó acá y se editó en Estados Unidos porque Astor fue a tocar allá. Ellos actuaron en el Philharmonic Hall, exactamente. Y el mismo repertorio que hicieron en vivo, lo grabaron acá en estudio. Así que... Con un agregado en uno de los temas de un músico que no figura en los discos, ni en el long play original ni en los compactos. Eso lo vamos a dejar la incógnita hasta el último tema. ¿Te parece, Carlos? Sí, sí. Vamos a escuchar un tema que Astor tiene mucho que ver con él porque habla de su ciudad de nacimiento, que es nada más ni nada menos que Mar del Plata. Y el tema es Mar del Plata 70. ¿Y por qué Astor lo definió así? Porque estamos hablando del año 65. Uno dirá, bueno, Astor era tan adelantado que anunciaba los años hacia adelante, ¿no? Pero en realidad fue en esta época y tiene que ver con el título de un libro que se llama precisamente Mar del Plata 70, que el autor es Jorge Lombardo, y Astor y Jorge Lombardo se conocían de chicos, nacieron en la misma casa con muy pocos días de diferencia, ¿sí? Dice que aprendieron a caminar juntos y ambos, se separaron cuando Astor fue a probar suerte a los 4 años, Vicente, ¿no? A los Estados Unidos. Y bueno, y ocasionalmente se veían cuando Astor regresaba a Mar del Plata. Así que de ahí viene el título de Mar del Plata 70.
Mar del Plata 70, con el quinteto del maestro Astor Piazzolla. Este disco además tiene otros temas emblemáticos, que son, Carlos, y Canto de Octubre, Todo Buenos Aires, Milonga y Resurrección del Ángel, los dos temas, y La Mufa. Y nosotros vamos a disfrutar de una de las series, ¿no? Porque Carlos, recién nombrabas dos temas de la serie del Ángel, que ya sí, digamos que es un poco la continuación a lo que él había desarrollado en discos anteriores, pero nos vamos a enfocar en una serie completa, que es la serie del Diablo. Y el primer tema es, por supuesto, Tango Diablo. Diablo. Bueno, dentro de esta serie
hay un tema que es el más romántico de todos. Que es una milonga. Exacto, pero uno realmente tiene una belleza comparada, yo diría que está al nivel de la otra parte, que es la milonga del ángel, ¿no? Y esta es el romance del diablo. Thank you.
Romance del Diablo. Cuando empezamos a hablar de esta serie, vos me referías a que hay un músico agregado, pero antes que des el pie a nombrarlo, permitime que quiero contar algo. Estábamos con Víctor en la Academia Nacional del Tango y le digo, Víctor, tengo una duda porque escucho Vayamos al Diablo y detecto que me parece que hay más de 5 músicos, pero puede ser mi oído. Entonces el loco me entra a mirar, ¿viste? Y digo, ¿qué? ¿Y qué me contestás? ¿Para qué lo estoy escuchando? Mirá la respuesta de Víctor. Y después de 1 minuto y medio aproximadamente me dice, sí, hay percusión. Bueno, como está la percusión y es real y se nota desde el comienzo, ¿quién es el que está en esa oportunidad, Carlos? Sí, Leo Jacobson. Exactamente. Lamentablemente, y no sabemos por qué, no figura su nombre en los discos ni en los compactos. Pero no hay ninguna duda de que hay la percusión y se nota. Así que sí. Los que no conocían el tema, por favor, préstele atención. Vayamos al Diablo. Bueno, de esta forma, Carlos, nuevamente le damos cierre a esta otra etapa de otro de los discos famosos de Astor, como fue el Philharmonic Hall. Ahora viene algo que quizás en su momento uno no, por lo menos bueno, yo no, era muy chico, pero me imagino que habrá causado como una conmoción, ¿no? Que es el disco El Tango, donde se unían Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges. Vos que lo viviste, ¿recordás algo de ese momento? Sí. Si ya de por sí Piazzolla era discutido, vituperado, insultado, etcétera, etcétera, si se juntaba con Borges, que era otro perseguido y criticado todo el tiempo, imagínate que lo que se podía esperar que surgiera de ahí. Los que nos gusta Borges y nos gusta Piazzolla estábamos expectantes. Y los otros estaban preparados ahí con las piedras para hundirlos, ¿no? Pero realmente salió un disco muy lindo. Bueno, y ahí también, antes que vos lo digas, en el medio de todo eso va a haber una sorpresa que no mucha gente conoce y que no mucha gente escuchó. Eso lo vamos a ver después de este comienzo. Pero en este tema puntual, que es el
se llama El Tango, que da título al disco. Acá hay la música de Astor con el quinteto, donde están Jaime Gossis, Antonio Agri, Oscar López Ruiz y Quicho Díaz, y el recitado de un excelente actor, que es Luis Medina Castro. Me tomé el atrevimiento de darle un poquito de un sabor distinto, y en el primer minuto del recitado cambié al protagonista. Espero que les guste. Lo dejo como incógnita y cuando lo terminemos de escuchar, lo charlamos. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. ¿Qué oscuros callejones o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura? Muraña, ese cuchillo de Palermo y esa iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido. Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa.
aunque la daga hostil o esa otra daga, el tiempo los perdieron en el fango. Hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga aventurosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones, y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda, en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra. Detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto. Un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Tango, con música de Astor Piazzolla y las letras de Jorge Luis Borges. Me dejaste muy sorprendido con este tema y sobre todo con uno de los integrantes, porque acá está el quinteto de Astor y en la grabación original había un actor que recitaba. Pero acá aparece un muchacho que no es el actor que recitaba. Y en la primera parte no. Nos dimos, o me di el gusto de incluirlo al propio... Creo que no va a hacer falta decir quién es. Bueno, pero igualmente vamos a aclararlo porque es el propio Jorge Luis Borges que recita. Él en realidad, yo tengo todo el tema recitado por él, pero tomé la decisión de poner la primera parte para poder darle el pie a la música de Astor y ya con el final con el propio Luis Medina Castro para cerrar este tema. Y vos comentabas respecto a la sorpresita. ¿No es así? Que tiene que ver con alguien que estuvo muy ligado a Astor, por supuesto, y que es nada más ni nada menos que su primera esposa, ¿no? Dede Wolf. Sí, señor. El tema es que Dede Wolf era pintora, artista plástica. No se le conocía otra beta artística, por lo menos en público, o que se haya manifestado. Y vamos a dejar la sorpresita y ya lo van a entender lo que quisiste decir. Primero vamos a escuchar la voz de Dede contando un poco la historia dentro de este disco y qué pasó al final. ¿Te parece? Sí, sí. Cuando se hizo el tema de Astor con Borges, que lo cantó Rivero, El Mundo Rivero. Bueno, Astor me hacía cantar a mí. Entonces, Astor tocaba y yo cantaba. Dice, no, Dedita, hacelo, porque es la única manera que Borges escuche cómo es esto. Bueno, y así fue, yo canté, hasta tocaba el piano, me daba las directivas, así de lejos, yo. Y vino Borges a casa, con su mamá, me encanta. Vino Borges,
Se sentó, Astor puso la cinta y Borges lloraba. Y después dijo, es buenísimo esto, me encanta, qué sé yo. Yo le di un libro para que... Un libro de pintura. No, un libro de poemas de él. Y me lo dedicó a la voz de la señora Piazzolla. Astor quedó encantado. Pero cuando se fue, y entró mi Astor, me dice, che, qué mal cantás, que lo hiciste llorar al viejo. Vamos a la grabación. Edmundo Rivero era muy coqueto, no quería ponerse anteojos. Entonces yo, en la oreja de Edmundo Rivero, despacito, le pasaba las letras de todo. Me las conocía de memoria y aún hoy las conozco, de todo el disco. Bueno, el disco se graba, ahí yo no estaba presente por suerte. Lo llaman a Borges, la grabadora, le hacen escuchar el disco, lo escucha todo. Dice, sí, pero me gustaba mucho más como lo hacía la chica, dice. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado, con menos agua que barro. Tango silbado al pasar, desde el pescante del carro, despreocupado y zafado. Siempre mirabas de frente, tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente, tango que fuiste feliz, según me cuenta el recuerdo o el olvido. Desde ese ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el dolor de amar y no ser amado. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás. Astor Piazzolla al piano, de The Wolf cantando, Alguien le dice al tango. Y en realidad no es una sorpresa, sino que son dos. Una es Astor en el piano y la otra es la señorita, la chica que le gustaba cómo cantaba Borges, nada más y nada menos que de The Wolf. Exacto. Esto no está editado comercialmente. No, el piano se escucha muy a lo lejos. No nos olvidemos que esta es una grabación casera y a cinta, que nosotros la tenemos hace mucho tiempo, pero hay algunas partes recuperadas en la película Los años del tiburón. No sé si puntualmente está esta porque no tengo tanta memoria, pero nos interesaba que pudieran al menos escuchar, debido a esa manifestación que hizo Jorge Luis Borges, tengan la posibilidad de escuchar a la chica. Bueno, Carlos, entonces, ahora sí vamos a escuchar a Edmundo Rivero, ¿te parece? Sí, es lo que corresponde. Y vamos a escuchar El títere. Presten atención al balazo. ¿No decimos más nada? Es una milonga tanguera. Exacto, pero presten atención a este comentario que les acabo de hacer. El títere. A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato.
atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al majarijo, de un solo brinco a los gatos. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato. Ni la cuarteada ni el brinco lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con un sumo recato. Balazo lo paró en Tames y triunvirato, se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato. El títere, de Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges, en Astor con su quinteto, en la voz de Edmundo Rivero. ¿Prestaron atención al balazo, Carlitos? Nos corrimos recién, ¿no? Cuando lo escuchamos nos corrimos. Bueno. Y ahora creo que el tema más conocido o el más difundido de este disco, que es A Don Nicanor Paredes. Otro poema de Jorge Luis Borges y nuevamente con la interpretación de Edmundo Rivero. Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a Don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Veo con paso firme pisar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo, el cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadreras o de taba. Atrio, más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del 890. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe de un grito o con el talero. Ahora está muerto y con él
cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del baldío y de la daga. Ahora está muerto y me digo, ¿qué hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballos, ni envido, retruco y flor? A don Nicanor Paredes, en la voz de don Edmundo Rivero. Finalizando el disco El Tango, con esta interpretación que acabamos de disfrutar. ¿Con qué vamos a continuar? Mira, Astor preparó cuatro temas que eran la música de la obra de teatro de Alberto Rodríguez Muñoz, Meleíta de Oro. Esos cuatro temas se editaron en un 33 doble, como se hacía en aquellos años. Y hay uno de los temas que es de los más conocidos de Astor. Y los otros tres prácticamente no se los conoce o ha tenido poquísima difusión y poquísima grabación por otros conjuntos. El más conocido lo vamos a dejar para el final, ¿te parece? Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar Al Compás de los Tamangos. Thank you.
al compás de los tamangos, con el quinteto Nuevo Tango. ¿Tenés quiénes son los quien lo acompañó en este quinteto, Carlos? Sí, cómo no. Jaime Gosnis, Antonio Agri, Quicho Díaz y Oscar López Luis. Bueno, en palabras de Oscar, él contó que venían de una gira con este quinteto de Brasil. Bajan del avión, se van a despedir, le dice Astor, no te olvides que mañana a las 8 nos encontramos para tocar, para grabar la música de Melenita de Oro. Y Astor se agarró la cabeza y dice, ¿mañana a las 8? No me digas que te olvidaste. No, no solo que me olvidé, no escribí nada. Eso no, no escribí nada. O sea, los cuatro temas que necesitábamos no los tengo. Muy bien, por supuesto a las 8 de la mañana Astor estaba en el estudio de grabación con los cuatro temas y los arreglos respectivos de cada uno. Y después, bueno, cuando escuchen el último tema, que es el, como bien dijiste, el más famoso, fíjense cómo en una noche, además de esto, se hizo ese tema. Uno de esos temas que yo mencioné, muy poco conocido, muy poco difundido, por lo tanto, es C'est l'amour. Thank you.
Cés Lamour, el quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla, y ahora el otro tema, que tampoco es muy conocido, que se titula Tres Argentos. Tres sargentos. Entonces ya tenemos los tres primeros temas de esta obra que hizo el maestro Piazzolla y quedó pendiente el más conocido de todos. Sí, un tema que hasta el día de hoy es de los más tocados de esa época de Astor. Que inclusive, nada menos. Que inclusive Astor lo tocó con el último quinteto siempre, siempre. Nos referíamos a Verano Porteño. Que dio inicio a la serie de las estaciones, porque esta fue la primera estación, podríamos llamarlo así, que Astor recreó. Thank you.
Verano Porteño. Esto no... A ver, Astor grabó la música, pero además tenía que actuar el quinteto en el teatro. ¿No es así? Sí, la música, los cuatro temas se grabaron comercialmente. Pero, según lo que tenemos entendido, la música estaba grabada, la música en la función. Y ellos hacían la mímica como que estuvieran tocando en vivo. O sea que exactamente, dicen que es la única vez que hicieron algo así, pero era lo que requería en ese momento el director de la obra. Alberto Rodríguez Muñoz. Exactamente. El próximo tema es con una cantante, Egle Martín. Esto es un tema que Astor compuso junto a Ulises Petit de Murat y que además está en la película Extraña Ternura. Graciela Oscura. Yo soy Graciela Oscura, al mundo entré descalza, forzando la puerta falsa, con padres desconocidos. Yo soy un montón de trapos, acunada por los sapos que croan en los baldíos. Yo soy Graciela que crece entre manos que castigan, entre voces tan amargas como las agrias ortigas. Yo soy Graciela la chica que juega con las hormigas en las tardes doloridas. Yo soy Graciela crecida con los besos aguaneros, con las caricias tatuajes que abre torpes senderos. Yo soy Graciela mal nombre en las calles del recuerdo, en brazos del primer hombre. Yo soy Graciela Oscura, pero en cuartos enviciados, un motín de bocas duras, me dicen nombres prestados. Yo soy Graciela Oscura, yo soy Graciela la Oscura, Oscura Graciela. Astor Piazzolla y Petit de Murat, Graciela Oscura, bueno, como han escuchado, en la voz de Egle Martín, y vieron la imagen del día del estudio de la grabación con Astor y Egle Martín cantando. Al menos para tener un panorama de esa época. Osvaldo, ¿hay alguna posibilidad, si es que está en tus posibilidades, valga la redundancia, de que haya algún inédito? Porque para variar un poco, porque hay veces que a uno le gusta escuchar inéditos o tomas radiales.
Bueno, te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso, Carlos. Tiene que ver con el año 66, ¿no? Que aproximadamente estamos dentro de esta década. Un tema que Astor, al menos en lo personal y hablando con mucha gente que conoce la discografía del maestro, está esta sola grabación. Por supuesto, no editada comercialmente. Y es un tema que se llama Mandrágona. Quienes conocen la historia de la mandrágona, imaginarán. Pero que algo le... Formación de cuarteto ahí. Exactamente. Que esto se lo cuente el propio Astor. Esta fue una grabación tomada en Bahía Blanca. Y como bien les dije recién, el propio Astor Piazzolla les va a hacer el comentario y a posterior van a escuchar este tema, Mandrágona. Bueno, acá vamos a un tema que se llama Mandrágora, en la cual no interviene el violín porque no tiene ningún problema. Es un tema escrito solamente para piano, bandoneón, guitarra y bajo. Thank you.
Mandrágora, de Astor Piazzolla, en este caso por cuarteto, porque como bien dijo Astor, el violinista no tenía nada que ver y no tenía ningún problema. ¿Qué te pareció? No mucha gente conoce este tema, porque al no haberlo difundido y al no haberse grabado comercialmente, para muchos era una sorpresa escucharlo. Seguro. Y bueno, nos tomamos el atrevimiento de poder difundirla porque tiene que ver, como siempre decimos en estos programas, con la historia de Astor. Y si tenemos la posibilidad de poder... Una parte importante de ese momento. Exacto. Y si podemos difundir estos materiales que nosotros tenemos, bueno, bienvenido. No son para nosotros. No son para tenerlos en un cajón, que no se escuche nadie, escondelo. No, están que se difundan, que se escuche, que se conozca. Bueno, y vamos a concluir este programa en esta etapa con un disco simple, ¿no es así? Grabado en Uruguay por el Quinteto y que tiene dos temas, muy lindos los dos. Revolucionario, uno, al retrato de Alfredo Gobi, el otro. Muy bien, ¿te parece que comencemos con Revolucionario? Sí, que es lo que era esto. Exactamente.
revolucionario. Qué tema impactante. Cuando tuve la posibilidad de escucharlo por primera vez, te digo que me quedé, ¿no? Porque había cosas que me superaban. Pero una vez que le entré a tomar el gustito, es uno de mis temas predilectos. Bueno, y respecto al otro tema, y creo que es una buena forma de terminar este programa del día de hoy, ¿no? Como siempre Víctor me decía, hay que terminar bien arriba. Y estos dos temas lo ameritan. Como comentaste, ese es Retrato de Alfredo Gobi. ¿Te parece que el propio Astor nos cuente algo respecto a este tema? Y es mejor que lo cuente él y no nosotros. Tiene más valor. Yo tenía, me acuerdo, 19 años. Él vivía a la vuelta de mi casa. Cuando yo vivía, cuando estaba soltero, en Rivadavia y Rioja. Me acuerdo que me fui hasta la casa de él. Yo todavía no había empezado a arreglar. No sabía nada de arreglos, pero yo estaba tan entusiasmado como escribía Alfredo Gobi, que fui hasta la casa, le golpeé a la puerta y le dije, yo quiero comprar un arreglo suyo para ver cómo escribe. Entonces Gobi dice, yo no vendo mis arreglos, yo no sé. Es muy tímido, era un tipo realmente extraordinario. Hombre, muy bien, prototipo así, del porteño, así, del hombre de tango. Buenas noches. Y te puedo decir una sola cosa de Alfredo Gobi, que ojalá lo dijeran muchos que no lo dicen nada más. Pero Alfredo Gobi fue el padre de todos. El padre de Osvaldo Pugliese, el padre de Aníbal Troilo, el padre de Salgan, el padre de Astor Piazzolla, el padre de toda la gente que quiere hacer música en el tango. Él fue el iniciador prácticamente. ¿Cuándo fue la orquesta de Gobi Pugliese? Porque él fue el que aportó todas las ideas de esa buena música que hoy en día hace Osvaldo Pugliese. No le quito mérito a Pugliese, al contrario, creo que es uno de los hombres más importantes del tango tradicional. Pero mucha gente se olvida de Alfredo Gobi. Este tango tiene mucho que ver con Gobi y tiene mucho que ver con Antonio Agri, donde en los dos solos de violín, acompañado por el trío del quinteto, hace una especie de imitación de lo que fue Alfredo Gobi, de su sonido, de su estilo. Y trato en lo posible de que esto se parezca a Alfredo Gobi y creo que lo hemos logrado. Thank you.
Trato de Alfredo Gobi. Bueno, viste las palabras de Astor, ¿no? De por qué Gobi y qué él valoraba de Gobi, ¿no? Que realmente para él fue como el padre de todos los siguientes músicos, de Osvaldo, de Salgán, de Pichuco. O sea, la forma de tocar y tal vez la forma de arreglar. Sí, digan, podemos agregar también que cuando vos haces una nómina de los grandes violinistas del tango, no está Gobi como instrumentista. Pero si vos haces una lista de los que son los más tangueros, no tengas la menor duda que está Gobi. Exactamente. Si no encabezas el segundo. Totalmente. ¿No? Como Pugliese, esos tipos que tenían una marcación que era única. Bueno, esa marcación a lo Gobi, si le tuvieron la posibilidad de prestarle atención bien al tema, casi en el final, Astor con el bandoneón hace un poco el movimiento de la orquesta de Gobi y, por supuesto, Antonio Agri, como bien les contó Astor, en los dos solos, cuando tocaba a lo Gobi. Y respecto a esto, quiero contarte algo. Puede ser que cuando se desvincula Agri, nunca más toca el tema. Exacto, exactamente. Quiero contarte algo al respecto, Carlos. Yo conocía, debido a mi profesión, al doctor Monsor. Un día entro a su consultorio y veo algunas fotos de tango. Y le tiré, viste, a lo Víctor, que le gustaba Piazzolla. Y dije, ahora me va a sacar, me va a tirar por el consultorio. Era más piazzolero que nosotros, para darte una idea. Y me cuenta, respecto de Agri, me dice, porque después, bueno, hemos tenido muchísimas charlas, inclusive ha venido a reuniones, cuando le hicimos el homenaje a Bragato en el Centro Astor Piazzolla, él vino, porque además, cuando le conté que iba a estar Pablito Agri, y él era muy amigo de Antonio, y dice que Antonio un día lo llama y dice, me tenés que hacer un favor, ¿tenés disco de Gobi? Porque Astor acaba de hacer un tema que necesito tocar a lo Gobi. Y de ahí vino que después, bueno, él por supuesto los escuchó, se los prestó, los escuchó y hizo esta grabación. Así que vos fíjate cómo se va uniendo a veces la historia y te permite conocer algunas cosas así muy, muy, muy finas que uno es, que quizás no, nunca lo hubiéramos sabido. Bueno, Carlos, concluimos el programa de hoy. Todavía nos queda algo importante de la década del 60, se lo podemos ir adelantando, la historia del tango, María de Buenos Aires, el famoso recital del Teatro Regina, la balada. Bueno, el próximo programa va a tener un contenido muy, también muy piazzolero como corresponde. No te olvides que para el próximo programa hay que tener en cuenta el disco Adiós Nonino con Anicarelli en el piano, Pulsación, en la colaboración de Astor en dos temas con ese extraordinario músico que fue Eduardo Lagos. O sea que hay mucho material para el próximo programa. Entonces nos despedimos con esta previa que le acabamos de dar. Hasta el próximo miércoles. Sí, señor. Hasta el miércoles que viene. Los esperamos a todos que nos acompañen.